Los lugares en donde la afluencia de personas es considerable deben contar con normas de seguridad. La prefectura de Napo ha implementado un sistema para que los trabajadores de la institución cuenten con todas las garantías al momento de realizar sus actividades, instalando extintores de fuego en todas las unidades. Nosotros tenemos un plan y un procedimiento de trabajo para el mantenimiento anual de los extintores, por ende hay que capacitar para que todo trabajador esté seguro en su puesto de trabajo y sepa cómo utilizar y actuar en caso de emergencia, por ser considerado este lugar un taller mecánico de alto riesgo. Todas las unidades o oficinas, pasillos, disponen de un equipo de extinción de incendio. ¿Usted sabe cómo utilizar correctamente un extintor en caso de emergencia? Nosotros compartimos con ustedes los principios básicos para que usted los aprenda y los ejecute en caso de incendios. Entonces usted coge la manguera a 3 pasos de distancia a la base del fuego, en forma de barrido y en chorros pausados y en la dirección del viento. Por esta razón, la prefectura realiza el mantenimiento de los alrededor de 110 extintores que se encuentran distribuidos en todas las oficinas que forman parte de la institución. Todo de acuerdo a las normas. La norma internacional dice, tanto la norma del equipo, o sea del extintor, como la norma del químico, es por un año. Tiene que ser dado el mantenimiento periódicamente cada año, o sea, 365 días del año, y tiene que ser chequeado, revisado, descargado el extintor y vuelto a recargar para que tenga su vida útil y que sea funcional. Recuerde que son distintas las causas por las que se provoca un incendio y que determinar su origen definirá el tipo de químico que debe utilizar en su extintor para apagarlo. Pero sobre todo, no olvide que los pasos antes indicados para el correcto uso del extintor podrían marcar una notable diferencia al momento de salvar su vida. Ali TV, la televisión pública.